mano a mano en la primera fila entre el Rulo Fabio Pérez y Brian López. Allá está Agustín López con Juan Chisotto y con Carlos Domínguez. Quedó el Tato en la tercera, largaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Repite Brian López del 4 a la punta, le dobla adelante al Rulo Pérez. Excelente largada del hombre de Cerri para liderar en la recta Sidecar. Ya está tercero Juan Chisotto y créame que la avispa tiene ritmo, se le tira por adentro al Rulo Pérez para pelear la segunda ubicación. Viene Brian, viene el Rulo, viene Juan Chisotto. Agustín López es el cuarto, tratando de manejarle la posición a Domínguez. Elige el intermedio ahora el hombre de Cerri para taparlo un poco al Rulo Pérez, que por afuera empieza a ver la avispa de Soto cada vez más grande por adentro. Se tira Juan Chin en ingreso a la curva. Color Shop no le alcanza. Los tres primeros vienen divertidos, pero manda Brian López. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras 5 sucursales. El cuarto es Agustín López. El quinto ahora es el Tato García López. En la recta opuesta no está tranquilo, no está cómodo el hombre general Daniel Cerri, pero acude a su tranquilidad para manejar la punta de la carrera. Ahora cerrándose 2 metros, nueva vuelta en la recta N. Distribuciones para López, para el Rulo Pérez y para Juan Chisotto, que todavía no puede atacar. Ahora se desacomoda en la curva Boyer Técnica el puntero y por eso va el Rulo por afuera. Va el Rulo quiere por afuera en la curva Color Shop. Brian López pegadito adentro, van a ver los dos juntos el cartel de última vuelta. El Rulo Pérez pudo con Brian López y si es el puntero en la curva Boyer Técnica, tira la diferencia y va en búsqueda del triunfo. Boyer Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Míralo el Rulo pisteando por afuera, se va a quedar con el parcial. Va a ganar el Rulo Fabio Pérez. Ganó segundo Brian López, tercero Juan Chisotto.